Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas en el noticiero de los paraguayos. Iniciamos este informativo del día de hoy mostrándoles estas imágenes. Recuerdan, esto habrá sido como máximo 3 meses cuando los vecinos empiezan a reportar un aparente procedimiento irregular de parte de la policía. Vemos el cuerpo de una persona tendido en el suelo. Los policías terminan literalmente arrastrándolos hasta alzarlo a la patrullera, a la autopatrulla. Después, en el transcurso de los minutos, se iría confirmando que los policías persiguieron a este hombre y sin mediar palabras le dispararon. Y el hombre, en consecuencia, terminó falleciendo. Esta persona venía en compañía de su pareja aquel día, aquella tarde, plena luz del día. Intervino personal de la subcomisaría de Calle I de San Lorenzo. Y otras imágenes nos muestran también que uno de los agentes, poco segundo antes de abordar nuevamente esta autopatrulla, levanta lo que serían los cartuchos de la escopeta que fue utilizada por los uniformados para matar a esta persona. Fue un tema bastante comentado. Intervinieron los altos jefes policiales ante un caso de gatillo fácil. Y en estos momentos se está haciendo la reconstrucción de los hechos. Ahí está Leila Jiménez. Hola, Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes. Y es así, para las 16:45 estaba fijado el horario para esta reconstrucción de los hechos de aquella situación que se dio el 6 de agosto pasado. Acaban de llegar las autoridades, los agentes del Ministerio Público, también la jueza, según me estaban diciendo que intervino también en el hecho, y por supuesto los agentes policiales involucrados. Lamentablemente estamos bastante distanciados, evidentemente, por lo que significa también este procedimiento, Aníbal, y recordar que son agentes policiales de la comisaría 53 de San Miguel, San Lorenzo, los que estuvieron involucrados en aquel hecho. Hablamos de que en principio fue el suboficial Carlos Vega, el oficial Héctor Sánchez y también el suboficial inspector Rubén González. Estos dos últimos fueron los imputados en aquel entonces por el Ministerio Público por homicidio doloso y cohecho pasivo agravado. Están los familiares, los vecinos acompañando de cerca ahora este procedimiento, una zona que está totalmente perimetrada, acompañada por procedimiento acompañado por agentes policiales, comisarías, dependencias, varias dependencias de la Policía Nacional. Está acá la hermana. ¿Su nombre me recuerdas, por favor? Seferina Mesa. Seferina, con quien habíamos conversado aquella noche. Ajá. En el hospital de Calle I, recordarás, Aníbal, recordarán compañeros, para que nos comentes un poco también, están acompañando este procedimiento de lo que ocurrió aquel entonces con tu hermano. Sí, estamos acompañando, es como si fuera que ocurrió ese mismo día, o sea que como si fuera que le estamos viendo a mi hermano ahora. Revivir todo aquel momento es un poco doloroso, pero hay que ser fuerte y ojalá que se haga justicia. Eso es lo que nosotros pedimos, que se haga justicia y que se aclarezca lo que pasó. Para que nos comente un poco, Seferina, de lo que vos sabés de lo que ocurrió en aquel entonces. Y de esa vez, por ejemplo, a nosotros nos avisaron que los policías le habían disparado a mi hermano, nos mandaron los videos y yo en ese momento le había llamado a uno de los policías que están
implicado en eso y me dijo que era balín de goma, señora, la de hermanos Oua, me dice. Ahora le estamos llevando en calle y me decía. Y como digo, era una dura noticia, o sea, un golpe muy duro para nosotros, porque ni por más que él tenía antecedentes de más cosas, él no merecía que se le haga esto. Y por más que, no sé, es como un perro, le mataron a mi hermano. No, no era la forma de actuar de ellos. Hubo mucho cuestionamiento en aquel entonces porque decían que tu hermano ya estaba reducido, diciendo que ya estaba reducido, es que él recibe. Sí, así mismo fue. O sea, por ejemplo, él un día, el 3 de agosto, ya le habían agarrado porque él tenía prisión domiciliaria. Me habían llamado a las 2 menos 5 de la madrugada a pedirme coima para que le puedan soltar a mi hermano del calabozo. ¿Cuánto te pidieron? 800 mil. ¿Y ya viste que pagaron? Sí, aboné la suma de 800 mil para que le pueda, o sea, para que yo le pueda llevar a mi hermano del calabozo. ¿Eso fue el 3 de agosto? El 3, sí. ¿Y el hecho ocurrió el 6? El 5. El 5. Sí. ¿Dónde había recibido el disparo tu hermano? Más o menos fue debajo del estómago, mamá. O sea, que le había... la bala había subido hacia arriba. La punta del corazón le destrozó y la aorta. Lo que nos dijo la gente de la forense. Y acompañando, ya me decías también todo este procedimiento a partir de ahora, revivir todo eso, porque además están presentes o van a estar presentes también aquí los agentes policiales involucrados. Así mismo, es un poco doloroso, como te digo, es como si fuera que ahora le están matando a mi hermano. Leila, sí. Si mal no recuerdo, en aquella ocasión los policías presentaron como la historia, por supuesto la historia policial, de que supuestamente este joven, esta persona había cometido otro acto ilícito y que lo estaban persiguiendo y que el hombre no quiso parar, no quiso someterse, ¿verdad? Hasta que tuvieron que reducirlo y ahí supuestamente se produce un disparo accidental. Sí, si mal no recuerdo, ahora le voy a consultar a la hermana que de lo que les indicaban a Juan Pablo en aquel entonces era que supuestamente una mujer le acusaba de que él le había robado. Así mismo fue, pero eso no era verdad. Porque es una novia que estaba con él, que ellos estaban viniendo. O sea que en el video se veía luego que él estaba viniendo con la novia. Venía caminando. Y la gente, o sea, la gente policial se bajó de la patrullera y a dos muchachos que se iban en la bici, a ellos le atajaron. Y después cuando le vieron a mi hermano, le soltaron a los otros dos y se fueron. Amó a Willard, dijo. Y se bajaron y se fueron. Se veía luego que le dio, al bajarse, luego ya le dio una KPT. Y él empezó a retroceder y medio que le quería hacer otra vez otra zangadilla para que se caiga ya él ahí. Y él empezó ahí a correr. Y otra cuestión en aquel entonces también, otro dato también, Aníbal, es que supuestamente Juan Pablo tenía un machetillo en su poder. Un machetillo en su poder y que intentando huir de la policía es que supuestamente le había herido a uno de ellos en el brazo a Carlos Vega. ¿Eso es lo que dijeron? Eso dijeron, pero en el video, a ninguno de los videos que tienen el poder la fiscalía, no se le ve a mi hermano, o sea, con el cuchillo. Porque según los policías que mostraron como evidencia el cuchillo, con ese centímetro de cuchillo, él no iba a correr como corrió. Y según sus amigos me dijeron que ese cuchillo a él le habían sacado el martes, ese día que a mí me pidieron la coima. ¿Tenía manchas de sangre en el cuchillo? No, porque ellos llevaron allá en el hospital de calle y no sé si ustedes tuvieron ese, pusieron en el asiento ahí, no tenía rastro de sangre ni nada. Uh-huh. Y según el policía herido parecía que tenía un rasguño así de algo de, pero no, era rasguño de cuchillo. Ahí está, aparte de, sí, del Leila, testimonio, rememorando algunos datos también de la que entonces sí. Quiero saber nomás, ¿qué sabe la señora de los dos policías imputados por la muerte de su hermano? Eso uno. Y lo otro, si creo que también los disparos que le causaron la muerte a este joven fueron con balines de goma, pero la corta distancia, esos disparos fueron de muy corta distancia, por eso es que las lesiones fueron fatales. Sí, primeramente, doña Seferina, ¿qué sabes vos de los dos policías involucrados y que fueron imputados?
Y según que yo sepa, es que uno estaba en una agrupación y otro tenía prisión domiciliaria. El que me había pedido la coima estaba con prisión domiciliaria. ¿Identificado por no? Rubén González, apodado como Rubiaca. ¿Es el que...? El que me había pedido la coima. ¿Y él es el que está ahora supuestamente con prisión? Sí. ¿Y sería Héctor Sánchez? ¿Está en la agrupación? Según nada, nosotros no dicen ahí en la fiscalía que él está en la agrupación. También los datos y según los análisis que se habían hecho en aquel entonces, los estudios forenses, que la muerte de tu hermano se dio porque recibió estos impactos de balines de goma de muy cerca. Sí, y se le había extraído la bala y según a nosotros nos dijeron que no era goma, era plomo. Plomo. Uh-huh. Uh-huh. Y hasta ahora, después de esto, tendríamos que saber los resultados de qué arma fue. Claro, porque ahora va a iniciar todo el procedimiento desde que supuestamente tu hermano venía caminando hasta que le intercepta los... Sí, exactamente. Y ahí, por ejemplo, hoy nosotros tenemos ese gran coraje de ver en qué momento ellos le mataron, después de que él se había caído o de él le habían disparado del móvil. Él ya, según lo que sabes también, Seferina, ¿él ya estaba sin signos vitales acá en la misma zona o en el hospital? Sin signos vitales ya acá. Él ya llegó allá, ya no había caso, según el informe del licenciado del hospital. Ya llegó sin vida. Bueno, acompañando de cerca el procedimiento que está en pleno proceso de inicio ahora, Aníbal. Bueno, vamos a volver en cualquier momento contigo, Leila, y recordar que Alexis Aveiro también estuvo en el lugar mismo donde sucedieron los hechos, mientras vos acompañabas el procedimiento en el hospital hasta donde fue llevado este joven. Y recuerdo que Alexis conversaba aquel día, aquella tarde, noche, con los vecinos y le recordaban a este policía alias Rubiaca. Y no lo recordaban de muy buena manera, no lo recordaban precisamente por ser un buen servidor público. Enseguida volvemos contigo, Leila. Dale, señor, hasta luego.